Cultura. Esta madrugada, alrededor de las 4:30 horas, falleció el periodista mexicano Julio Scherer García, considerado el mejor periodista mexicano de la segunda mitad del siglo pasado y de lo que va del actual. Al inicio de la década de los 40, antes de cumplir los 18 años, Scherer García ingresó al diario Excelsior. Inició como mandadero de la redacción y unos días antes de cumplir los 22, ya publicaba en el vespertino Últimas Noticias. Y un año después, en el Excelsior, en cuyas páginas se pueden encontrar notas, entrevistas y reportajes bajo su firma de septiembre de 1949 a abril de 1976. Julio Scherer asumió la dirección del entonces el diario más importante del país a los 42 años de edad, el 1 de septiembre de 1968. A su salida, el 6 de enero de 1976, fundó el semanario Proceso, cuyo primer número apareció el 6 de noviembre de ese mismo año. Scherer García, quien asumió la dirección de Proceso a los 50 años, nunca dejó la actividad reporteril. El 7 de diciembre de 2014, un mes antes de su muerte, publicó su último texto a propósito del fallecimiento del también periodista y escritor, su amigo Vicente Leñero. Scherer García estudió la carrera de Derecho y de Filosofía en la UNAM, pero pronto acabó por dirigir todos sus esfuerzos a lo que sería su máxima pasión, el periodismo. Entre sus más destacados trabajos se encuentra el realizado el 10 de marzo de 2001, al entrevistar al líder del movimiento zapatista, el subcomandante Marcos. Julio Scherer García escribió un total de 22 libros entre 1965 y 2013. Scherer García recibió en 1971 el premio María Mursk y en 1977 fue reconocido como el periodista del año por Atlas World Press Review de Estados Unidos. En 1986 se le entregó el premio Manuel Buendía, 1986, y dos años después rechazó el Premio Nacional de Periodismo, que en ese entonces entregaba el presidente de la República en turno. En 2001 recibió el reconocimiento Roque Dalton, y en 2002, quizá el reconocimiento que más lo conmovió, el Premio Nuevo Periodismo, promovido por el escritor Gabriel García Márquez en la modalidad de homenaje. Un año después, aceptó el Premio Nacional de Periodismo, cuando su organización y entrega se había ciudadanizado. Ya el 20 de marzo de 2014, recibió el grado de doctor honoris causa de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca. El 3 de octubre pasado, otorgada por el proyecto cultural Revueltas, recibió la medalla John Reed por su trayectoria periodística y sus contribuciones a la libertad de expresión. El fundador de Proceso murió de un choque séptico. Llevaba poco más de 2 años enfermo, principalmente de problemas gastrointestinales. En abril cumpliría 89 años de edad.